Quiero orar por ti que siente que la vida termina. Quiero orar por ti que siente que la vida se te va. Quiero orar por ti que siente que ya no hay posibilidad de salir adelante. Quiero orar por ti que hoy te levantaste caído, que te sientes desanimado, te sientes defraudado, te sientes traicionado. Quiero orar por ti que siente que la vida como que te hace tambalear y no sabes qué hacer en esos momentos difíciles, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de depresión, en esos momentos que el médico te ha dicho que tu enfermedad va avanzando y que avanza rápido y que tú no sabes qué hacer. Yo quiero orar por ti y pedirle a Dios por ti, pedirle a Dios en este hermoso día que escuche tu intención. Ora también tú conmigo, pídele a Dios tú también conmigo, porque Dios, yo sé que se detiene y Dios mira la profundidad de la pureza del corazón. Dios se detiene, mira la pureza de la intención. Yo quiero pedir a Dios que se detenga. Que se detenga donde está esa enfermedad. Que se detenga donde está esa tristeza. Que se detenga donde esté ese dolor. Que se detenga donde esté esa enfermedad. Que se detenga delante de ti. Sí. Por eso, levantas tú también tu mano conmigo. Y ahí cierra tus ojos. Y donde quiera que tú estés, bendito sea mi Señor. En silencio espera esta oración. Bendito sea, Señor. Señor, tú sabes cuántos son los que están esperando de ti. Tú sabes cuántos son los que están desesperados, cansados, agobiados, abandonados, traicionados. Tú sabes, Señor, cuántos son los que se sienten caídos por ese problema, por esa enfermedad. Bendito sea, Señor. Señor, quiero pedir a través de la Virgen María, nuestra Madre, que vengas tú, Señor. Hacer la obra que tantos están esperando, Señor. Señor, mira cuántos son los que están ahí, que ya no saben qué hacer. Ponle luz en su mente, Señor. Ponle sabiduría, Señor, para encontrar el camino. Ponle sabiduría, Señor, para ir donde tienen que ir, al médico, Señor. Señor, pon tú la gracia para que tú levantes a esos que están caídos. Bendito el poder de Dios. Señor, levanta a esos que están caídos. Señor, pon tú la gracia en esos, Señor, que no saben qué hacer. Bendito el poder de Dios. Señor, pon tú también tu presencia en esos que están enfermos. Y comienza tú a pasar tu obra sanadora, Señor. Comienza tú a pasar tu mano, Señor, que levanta y que sana. Oh, bendito sea mi Señor Jesús. Señor, haz tú la obra, Señor. Mira cuántos son los que están desahuciados. Mira cuántos son los que se sienten que ya no saben qué hacer con su enfermedad. El momento es tuyo, Señor. El espacio es tuyo, Señor. El poder es tuyo, Señor. Levanta a esos que están ahí ya que no saben qué hacer, Señor. Ponle tú el momento, Señor. Ponle tú la palabra. Ponle tú la gracia, Señor. Hermano, siente lo que está pasando en tu vida. Siente lo que está pasando ahí donde está esa enfermedad. Siente lo que está pasando ahora en tu vida. No tenga miedo, que el Señor va a los lugares más oscuros, que el Señor va a los espacios más oscuros, que el Señor penetra la barrera más terrible, que el Señor llega a las enfermedades que son imposibles para la ciencia, para los médicos. Bendito el poder. Yo sé que tú estás haciendo obras grandes, Señor. Yo sé que tú estás haciendo obras, Señor Jesús, y que estás sanando a tanta gente en este momento. Gracias, Señor. Solamente me cuesta decirte gracias, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú levantas, Señor. Gracias porque tú haces obras grandes, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca.